Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, perdón por llegar tarde, terminé. Buenas noches. Buenas noches, terminé tarde la clase anterior, pero aquí estamos, vamos a ver, estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto que estén otra vez acá en esta nueva sesión. Así que vamos a iniciar entonces desarrollando el siguiente contenido. A ver si... Ay, perdón que aquí no logro ubicar, pero ya estamos en cuatro. Ok. Bien, veamos entonces, vamos a continuar un poquito, pero a ver algo más. Vamos a ver un poquito más de algo. Entonces aquí vamos a utilizar en este día el tema que corresponde desarrollar, la herramienta buscar y reemplazar, para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Y aquí tenemos entonces esta herramienta que ya nos daremos cuenta toda la utilidad que tiene. Buscar y reemplazar. Aquí está su cuadro básico de buscar. En el mismo cuadro se localiza. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. En el mismo cuadro se localiza la herramienta de reemplazar. Llegamos mediante atajos distintos al mismo cuadro de diálogo. Con control B llegamos a buscar y con control L llegamos a reemplazar. Entonces, básicamente llegamos a la misma, al mismo cuadro de diálogo. Entonces, estos son comandos que sirven para textos, números o cadenas de texto. Entonces, como claro está, las palabras son un tanto comprensibles, que se puede reemplazar el contenido de las celdas en lugar de ir de una en una. Es tan útil como cuando usted tiene tantos registros y desea cambiar un registro, desea hacer un reemplazo. Entonces, es obvio que no vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos la herramienta de buscar y reemplazar para que nos reemplace algún tipo de texto deseado. Entonces, veamos un poquito de la explicación de esta herramienta. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta Tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo, algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos, o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear, para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar
la herramienta tabla, las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros queramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio.entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos aquí en pantalla. Y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen valores y la función aleatorio.entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio.entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenece a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, Edición. Y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea cómo automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo, va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombre. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Ok, entonces ahí estamos con buscar y reemplazar y veamos cómo nos puede ayudar esta herramienta en las bases de datos como tan grandes que podemos utilizar, ¿verdad? Si bien es cierto, es una herramienta que se ve simple, de hecho es simple, pero cuando ya estamos como, y es que pasa,
Cuando ya estamos así como viendo una misma base de datos, con tantos registros, a veces queremos localizar algo, hacer una acción y a veces tendemos a confundirnos. Entonces, esta herramienta viene como ayudarnos bastante. ¿Dónde la ubicamos? Aparte que hay atajos, ¿verdad? Aquí en la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas de edición, Buscar y seleccionar. Entonces, cuando hacemos clic, nos muestra varias opciones, ¿verdad? Buscar y reemplazar. Buscar, que está aquí el cuadrito, y el mismo reemplazar, que es el mismo, ¿verdad? También está el atajo, les decía, control B, me ubica la pestaña de buscar, control L, nos ubica la pestaña de reemplazar. Entonces aquí está la herramienta con varias cosas. Buscar, ¿verdad? Claro está, si quiero buscar, por ejemplo, ahí hay una palabra que eso nunca va a encontrar algo que diga comercial, porque ahí en esta tabla no está, ¿verdad? Aquí le puedo decir a dónde quiero buscar esa palabra. Si tiene algún tipo de formato, si por ejemplo yo aquí le elijo, puedo ver que esta tabla tiene un formato porque tiene relleno y tiene bordes. Tiene símbolos de moneda. Entonces, cuando presionamos aquí en formato, podemos seleccionar o elegir formato de celda, ¿verdad? Se convierte el puntero, acompaña a la cruz con un cuentagotas. Pero esta búsqueda no va a ser tan productiva. Entonces, quizás comencemos por buscar un nombre que realmente esté. Quiero ver. Voy a... Este es el archivo que venía junto en la plataforma. Lo voy a cerrar y quizás como para ver un poquito de más datos, quizás le voy a mostrar un archivo, una base de datos que es un poquito más grande, como para ver como qué más cosas podemos hacer. Voy a mostrarles esta base de datos. A ver, esta es una base de datos. Suele, a veces pasa que tenemos bases de datos así, en formatos CSV. Es decir, archivos separados por comas. Algunas veces los programas así nos dan las bases de datos. Entonces, ya sabe usted qué es lo que hacemos acá, ¿verdad? Cuando tenemos un archivo así, entonces venimos a seleccionar la columna A. Nos venimos aquí a los datos, a la pestaña datos. Aquí en texto en columnas. Y aquí tenemos el asistente para convertir texto en columnas. Le dejamos activado este delimitados. Y aquí nos pregunta que cuál es el separador. En el paso 2 dice que esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Y claro, ¿verdad? Claro está que aquí el separador no es tabulación, porque ya lo hubiéramos visto de manera diferente. El separador aquí se ve, aquí en la barra de fórmulas, que es una coma. Cuando se lo activa, entonces ya podemos ver que la vista previa de los datos. Vamos a presionar siguiente y aquí pues no le movemos nada más. Lo dejamos así como está y vamos a presionar finalizar. Entonces, cuando tengamos que trabajar una base de datos así, ¿verdad?
que nos venga en ese formato de, algunas veces se vuelve frecuente que nos manden datos así. Entonces hacemos eso. Ya tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos dice que está mostrando un top 50 de los canales de YouTube en la semana del 12 al 18 de septiembre. Eso está mostrando esta base de datos, en las que nos muestra un ranking, ¿verdad? ¿Cuántos canales son? Obviamente 50 registros, porque es el top 50. Aquí está el canal de YouTube. Este campo dice que cuándo es que fue creado ese canal, su país de procedencia, el tipo de canal, el número de suscriptores en millones, el total de videos subidos a ese canal, el total de videos del fin de semana, no soy bilingüe, creo que se dice, las ganancias estimadas por día. Esta base de datos está reflejando por día sus ganancias en esa semana, el 12 al 18 de septiembre. Entonces, la ganancia estimada por día, ¿verdad? Aquí está el 12, aquí está el 13, 14 y así, hasta el día 18, que es donde se está llegando, donde se están registrando estos datos. Entonces, teniendo un poquito de más datos, un poquito más de variedad de datos, venimos a inicio y aquí no hay formato. Quizás voy a hacer algo, voy a copiar esta hoja para que no se me cambie la original, la voy a mover o copiar, le voy a crear una copia y voy a trabajar sobre la copia. Entonces, digamos que ya sabemos que si eso lo queremos hacer tabla, presiono control T, pero en realidad no quisiera dejarlo como tabla, porque la tabla me lo deja así, como en un solo formato. Entonces, quisiera dejar, por ejemplo, si selecciono yo misma los encabezados, esto es solamente por hacer el ejemplo, ¿verdad? Digamos que le vamos a poner un relleno amarillo, una letra roja, una letra negrita. Y voy a hacer unos cuantos formatos. A la siguiente línea le voy a poner todos los bordes, le voy a poner que tenga un relleno azul, que tenga una letra blanca, negrita, por hacer nada más un ejemplo. En buscar, entonces, puedo buscar. Muy seguramente, igual esta palabra a lo mejor no la va a encontrar. Entonces, puede ser que yo ande buscando un texto sin formato o puede ser que yo ande buscando un texto y elijo un formato. Entonces, se acompaña el puntero con ese cuentagotas y digamos que selecciono este formato. Entonces, viene y dice, búsqueme este texto con este formato. Y todavía hay más opciones que me dice a dónde se lo buscamos. En la hoja, en esta hoja, o en el libro, independientemente donde lo encuentre. Donde nosotros queramos que lo busque, en la hoja o en el libro. Se lo buscamos por filas, aquí del 1 al 50, o se lo buscamos por columnas, aquí desde la A. Nos pregunta cómo queremos que lo busque. Y aquí, si ese texto se encuentra dentro de algunas fórmulas, dentro de algunos valores, notas, comentarios, aquí igual se le deja. ¿Qué más necesitamos? Que coincidan mayúsculas y minúsculas.
si le activamos esto, va a buscar estrictamente que la C esté en mayúscula. ¿Y qué tal si no se ha escrito así? Entonces, a lo mejor es saludable no activarla, ¿verdad? Coincidir con el contenido de toda la celda. Puede ser que no nos acordemos qué más hay de contenido en la celda. Entonces, algunas veces, solo si estamos bien seguros de lo que andamos buscando y sabemos cómo es, podríamos activar esas casillas. Entonces, aquí están los botones de buscar todos, siguiente o cerrar. Buscar siguiente va uno en uno. Entonces, aquí esta búsqueda no va a ser la mejor porque ya sabíamos que nos iba a dar esta advertencia, que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. Entonces, voy a buscar un texto que en realidad lo puede encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, channel. Buscar todos. A ver, dice no se puede encontrar lo que está buscando. Clic en opciones. Vamos a ver qué pasa aquí. Está buscando channel en ese formato, se supone que existe. Dentro de la hoja, busquemos aquí por columnas. Y vea que aquí dice buscar en fórmula. Realmente, allí yo creo que no hay ni fórmulas en esta base de datos. Y si le cambio, por ejemplo, a valores, a ver si tenemos alguna coincidencia. Buscar siguiente, por ejemplo. No se puede encontrar. Pese a que tiene el formato. Voy a borrar el formato de búsqueda. Sin formato me lo encontró. Y ahí está que se me lo localizó. En la C1, se movió a la C1 donde lo encontró. Si presiono en buscar todos, dice que ha encontrado 3 ubicaciones donde dice channel. Los ha encontrado en este libro que se llama así, Top 50, en esta hoja. Las celdas donde ha encontrado esa palabra, B1, C1, E1 y el valor que ha encontrado. No solo channel, sino que acompañado con algo más. Entonces ahí tuve que hacer algunos ajustes en la búsqueda, ¿verdad? Ahora viene, la que sigue es la de reemplazar, que estaba aquí mismo. En el caso que quisiéramos, aquí no tiene mucho sentido reemplazar los canales, porque obviamente son canales únicos. Puede ser que nosotros queramos reemplazar los países de procedencia. Aquí hay 50 países, pero que se están repitiendo. O sea, en realidad no son 50 países. India se repite, Estados Unidos se repite, Japón. Bueno, el punto es que, ¿cómo saber en realidad cuántos son? Usted ya sabe que puede aplicar filtros. Ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo haga otra hoja. Algunas veces las bases de datos son así. En algunas ocasiones también nos envían bases de datos como relacionadas, en que no muestran exactamente el país en este ejemplo, sino que, por ejemplo, un código de país. Entonces, como para utilizarlo de reemplazar. Voy a llevarme estos datos de país, los voy a copiar y me los voy a traer para acá. Esos son los países. Ahí están repetidos. Claro, porque estamos hablando de canales, ¿verdad? Allí el campo que es único es el canal porque estamos hablando de un canal de YouTube.
Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos hay en verdad? La función únicos nos pide un argumento obligatorio que es el de la matriz. La matriz va a ser esta de los países, perdón, desde aquí. Va a ser esa de los países, esa va a ser toda la matriz. Solo para que me devuelva los únicos. Los otros son argumentos opcionales que puedo no utilizarlos. Entonces, aquí me devuelve solo en realidad los países que están repitiéndose en esa columna. Entonces, en algún momento puede ser que aquí no aparezcan países, sino que aparezcan códigos, pero teniendo una hoja de referencia. Estados Unidos es el país 001, país 002. Aquí vamos a ver. Entonces, en realidad son 11 países. ¿Qué voy a venir a hacer? Control L para reemplazar o venirnos aquí a la herramienta de una vez y presionar reemplazar. O aquí está el atajo. Entonces busco que el país de Estados Unidos que lo busque y que lo reemplace por P001. Aquí me va a hacer los reemplazos porque le estoy diciendo que lo busque dentro de la hoja, que lo busque por columnas, pero muy probablemente por fórmulas tampoco me funcione porque en realidad fórmulas no son. No va a ir a buscar US en una fórmula porque ni hay. Yo creo que en esta base de datos ni hay fórmulas. El punto es que tampoco me da chance de hacer algo más. Entonces, de una vez presioné reemplazar todos y ha hecho 45 reemplazos. De 50 registros, 45 son de Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Para que haya hecho, es que pudo haber pasado algo. Porque me parece muy raro ese número de reemplazos que hizo. Voy a presionar control Z. A lo mejor, donde encontró US, esa combinación, todo eso me vino a por ejemplo, aquí encontró US, me vino a poner un P001 aquí donde dice Music, porque como encontró US, entonces lo reemplazó y no queremos eso. Entonces puede ser que este no sea como el mejor ejemplo. Vamos a ver. Que lo busque dentro de la hoja, que lo busque por columnas. Que coincidan mayúsculas y minúsculas. Que coincida con el contenido de toda la celda. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos esos valores. Reemplazar. Perdón, ¿alguien me dijo algo? No sé si alguien preguntó, no logré entender. ¿Miguel? ¿O no? Bueno, aquí ya le creo más, que dice que ha hecho 18 reemplazos. Porque le pusimos que hiciera una búsqueda, o sea, que coincidiera tal como se escribió y que coincidiera, o sea, que solo encuentre eso. Ahí sí ya le creo, ¿verdad? Que ha hecho 18 reemplazos. O sea, 18
y ya no vino a hacer un reemplazo aquí, vea, que no queríamos, obviamente queríamos eso. Entonces venimos y hacemos lo mismo. El país 2 es Japón. Entonces hago lo mismo, control L, ¿verdad? Buscar. Y vamos a habilitarle siempre esas casillas para que nos haga las mejores búsquedas. Y ese país va a ser el 02. Igual que lo busque dentro de la hoja por columnas, y aquí como no tengo más opciones, aquí en buscar sí me da más opciones, pero en reemplazar no, yo tengo que estar como bien segura del dato a reemplazar. Entonces en reemplazar todos, dice que solo hizo un reemplazo. Aquí está fácil verlo, pero recuerde que usted también le puede aplicar un filtro, ¿verdad? Como para estar bien seguro de cuántos datos tiene. Hizo un reemplazo, solo un canal de Japón, que está en el cuarto ranking. Luego tenemos a Corea del Sur. Aquí voy a seleccionar estos y lo voy a copiar y pegar porque me está conservando la fórmula, y ahorita la fórmula ya no la necesito. Lo que necesito son únicamente los valores. Ah, es que lo que pasa... Entonces aquí hay un canal, este, y lo que puedo hacer igual es esto, ¿verdad? Como para estar bien segura del contenido de la celda, puedo copiarlo directamente, o sea, puedo tomar un dato de muestra y venir a reemplazar. Entonces lo busco aquí, como ya lo copié previamente, lo pego, y este se va a reemplazar con un código de país, que este, en este caso sería el 3, ¿verdad? Y creo que no le voy a cambiar más nada porque así es como tiene que hacer los reemplazos. Ha hecho 3 reemplazos. El canal más famoso de aquí de El Salvador es un canal de juegos. El 007. Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo decía?
Aquí nos quedó algo de la India, no lo hicimos. Ah, es que la India entonces es el 12. Entonces ya hemos visto algunas cosas que podemos mover, ¿verdad? Que ahora aquí, en lugar de los países, nos creamos una tabla de países. Aquí me lo salté. Y nos hemos reemplazado entonces los nombres. Entonces, el buscar algo en específico, reemplazar algo que ya vimos, cómo es que tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a reemplazar. Aquí hay otra opción que dice ir a. Aquí no muestra nada, pero directamente aquí nosotros podemos poner una referencia. En este momento hay una referencia de D3. Nuestra base de datos llega hasta la fila 51 y hasta la columna O. El atajo para llegar a ese cuadro es control I. Si quiero poner una referencia, por ejemplo, O, que es la última columna, O30, por ejemplo. Es una manera rápida de llegar a una celda que es la O30. Entonces presiono control I nuevamente. Y así puedo ir como desplazándome entre mi base de datos, que tiene como varios datos. Aquí hay un botón que dice especial, en el que hay otras cosas. Que es lo mismo, venirse aquí a ir a especial, es lo mismo que tomar esta ruta. Seleccionar notas, nos dice. Pues en esta base no hay notas, entonces podremos crear notas, por ejemplo, aquí en este P001 podría crear una nota y eso lo hacemos en revisar aquí en notas, nueva nota, y escribir el nombre de país. Entonces ahí está el triángulo rojo, que significa que hay una nota. Pongamos otra nota. Esto como son, esto es dinero, ¿verdad? En miles de dólares, dice. En miles, ¿verdad? Digamos aquí, en esto donde no hay cero. Kids Diana Show. Aquí hay una cosa que dice, vamos a poner una nota ahí, por ejemplo, revisar nota, nueva nota, y vamos a escribir proyección, por ejemplo. Ya hay dos notas, entonces recuerde que nos vamos a control I, es una de las rutas, o directamente ir a especial, que llegamos a este mismo cuadro de diálogo. Entonces, si le digo que me seleccione las notas, a ver, ahorita estoy como desubicada en una de las dos. Entonces, inicio, ir a especial notas, y allí me las marca. Me marca las dos notas desde que me ha dejado. Esta nota sí, porque también me ha marcado esta otra nota. Me ha dejado esta y me ha dejado esta. Entonces ahí podemos ver que nos ubica las celdas donde hay notas. Luego dice constantes. Puede ser que aquí en constantes
nos marque casi que todo, veamos qué pasa, porque obviamente una constante es donde no va a encontrar una fórmula. Entonces, ¿qué sucede si le dejo que me vaya a buscar las constantes? Estaba claro, ¿verdad? Esperábamos que nos seleccionara todo, porque todo completamente aquí son constantes, son valores ingresados directamente en la celda, no hay fórmulas. Entonces aquí, celdas con fórmulas. Números, texto, valores, lógicos, errores. Vamos a ver aquí, solo porque es que esto está en texto. Vaya, número de suscriptores en millones. Digamos que ahora sí nos conviene hacer una tabla, ¿verdad? Como para no irnos hasta el final y venir nosotros a querer hacer una suma. Ahora sí como que nos conviene la tabla. Voy a presionar control T, la voy a hacer tabla. Me voy a ir aquí al final donde aparecía que es el número de suscriptores en el canal y voy a irme aquí al final. En diseño de tabla le voy a decir que quiero una fila de totales y aquí le voy a decir que quiero la suma. Y esto dice que está expresado en millones de suscriptores. 3,411.2 millones. Puede ser que este dato no sea certero, pero no estamos en realidad analizando algún dato, porque muy probablemente el número de personas que estén suscritas a un canal están suscritas a otros canales. Entonces, si hablamos de números, puede ser que no sea una suma confiable, pero por lo menos como para tener una celda con una fórmula, que es lo que buscamos. Entonces, me ubico en otro lado, control I, especial o directamente al otro lado. Celdas con fórmulas, si yo lo dejo así y presiono aceptar, me lleve exactamente a la celda, directamente a la celda que contiene la fórmula. Claro, si hay más, nos las va a ubicar, ¿verdad? Esta, por ejemplo, se va agregando porque yo ya hice una búsqueda de eso. Si yo, por ejemplo, solo le dejo números, me lleva también para la misma celda. Si le desactivo números y le dejo solo texto, ¿qué puede pasar? Celdas con fórmulas. Texto. No se encontraron celdas. Digamos, vamos a hacer un ejemplo. Dice aquí, esta columna dice que es el total de videos subidos a ese canal. Solo en esa semana. Vamos a ver, voy a... A esta celda le voy a poner P001. Ajá, vaya. En tablas no me deja nombrarlo, ¿verdad? La sintaxis de este nombre no es correcta. Compruebe el nombre. Comienza con una letra, un carácter de subrayado. No incluye un espacio. No está en conflicto. Pasa lo tercero. Está en conflicto con un nombre. Digamos... solo para aprovecharme de aquí, de esta que no tiene formato. Voy a nombrar esta, solo estas dos. Le voy a poner a esta celda, le voy a escribir P001. Aquí me lleva la tabla 2, ¿qué pasó?
No le puedo asignar ese nombre porque me lleva a esa celda. Entonces, un nombre que no tenga como nada que ver. Vamos a ver esta celda que se llame suscriptores, que se llame sus. Y esta que se llame sus 1. Ah, es que existe la sus 1. Me llevó precisamente a la celda que se llama así, sus 1. Entonces tengo que ser como bien cuidadosa con los nombres que asigno, ¿verdad? El SOS sí me lo asignó. Y a esa la vamos a poner. No sé, la vamos a poner. Vamos a poner ya. Entonces, a esas dos celdas nada más le he puesto nombre. Esta que se llama sus y esta que se llama cha. Y me voy a venir al final solo por hacer un... Mira, sus más cha. Entonces, celdas con fórmulas que tengan texto. A ver, aquí muy probablemente me va a buscar celdas que están acompañadas, como por ejemplo ir a un formato personalizado. Lo voy a hacer nomás por... Voy a darle una personalización y le voy a poner allí, no sé, vamos a poner eso de dólares. Entonces, que me parece que igual me va a ir a buscar un texto como puntual, pero... Me dice que todavía no encuentra celdas con fórmula que solo tenga texto, por ejemplo. Me dice que no lo encuentra aún. Vale. Voy a dejarme esta, me la voy a saltar y vamos a ver en realidad qué es lo que está detectando como texto. Celdas con fórmulas que tengan texto. Valores lógicos no me va a encontrar nada porque no hay valores lógicos ahorita. Por ejemplo, algún valor lógico que me dé una función lógica. Por ejemplo, que la más común es la función sí, digamos que esa prueba lógica sea igual a cero. Y C igual a cero. Solo voy a dejar así a ver qué pasa. Que el valor verdadero sea V. Ese es un valor lógico porque estoy como comparando si esta celda F53... Si es igual a cero, entonces si eso es verdadero me hubiera devuelto una B, pero como es falso, pues me devuelve la palabra falso. Pero veamos si eso en realidad es lo que nos va a ubicar. Si tengo celdas con fórmulas, valores lógicos. Entonces sí, me ubicó que los valores lógicos para Excel van a ser el verdadero y el falso. Entonces ubicó este tipo de celda. El otro sería errores. Digamos un error. Voy a forzar una cosa de error. Apóstrofo 2. Eso supuestamente es un error. Entonces vamos a ver si nos lo ubica. Control I. Especial. Celdas con fórmulas, no sé si me lo va a ubicar el que acabo de hacer o hubiese hecho una fórmula con un error intencional. Vamos a ver.
Ahí hay un error de fórmula. Entonces, me tendría que ubicar en el caso, algunas veces igual pasa, ¿verdad? Que tenemos celdas que contienen errores y no, a veces, o lo dejamos para revisarlo después, entonces esto no, y ya después pueda que se nos olvide exactamente. Entonces, nos ubica exactamente una fórmula que tienen, que tiene un error. Luego tenemos las celdas en blanco. Estas celdas en blanco ahorita nos va a marcar un montón. Si yo presiono celdas en blanco y presiono aceptar, me va a marcar, ok, solo nos marcó las que justo están después, o sea, no nos marcó como todas las del final. No nos las marcó porque no se han utilizado las celdas de abajo. Entonces, algunas veces en una base de datos nos han quedado como valores en blanco. Por ejemplo, voy a intencionalmente a borrar esos valores, esos rankings. Voy a seleccionar solamente ese rango. Vea que me hace el salto. Entonces, yo he seleccionado todo el rango, que es donde me interesa saber si es que hay celdas en blanco ahí. Entonces, control I. Y si presionamos celdas en blanco, exactamente nos ubica las celdas de ese rango. Entonces, ahí pues ya podemos nosotros como tomar decisiones. Ay, porque están en blanco, ¿verdad? Llenémoslas porque toca, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Quizás la otra utilidad que podría tener lo de las celdas en blanco es, por ejemplo, que yo marque como todos estos datos. Si estos datos para mí fuesen significativos y que esto me esté representando algo, esto, otra cosa, los códigos, y en realidad yo quiero como que pase algo ahí en esa celda, ¿verdad? Ahí está seleccionada el conjunto de celdas o el conjunto o mi tabla. Entonces, en las celdas en blanco solo tendrían que quedarnos estas y estas estaban aquí abajo, ¿verdad? Entonces, solamente ese, pero en realidad me interesa hacer algo. Si no lleva nada, por ejemplo, algunas veces nos dicen, vaya, si no lleva nada, no la deje en blanco, póngale un aquí no hay nada, o póngale un NA, entonces puede ser, aquí la vamos a poner igual, uy, ahí me voy a ponerle, ah, es que me está, a ver si le pongo, ajá, entonces, esta quizás es como de las utilidades más que se nos pueden dar como de uso frecuente, ¿verdad? Que cuando ya localicemos las celdas en blanco y necesitemos un texto en específico para todas, como para no dejarlas en blanco, sino que para ponerles, no aplica en este caso, lo escribimos en una de las celdas y presionamos control enter para no ir de una en una, ¿verdad? Control C, control V, seleccionar rango así, sino que hacerlo de una vez.
Luego tenemos región actual, en el caso que tengamos, por ejemplo, esto. Región actual de donde estamos ubicados, ¿verdad? Si yo estoy ubicada en mi base y quiero seleccionar todo, aunque ya sabemos cómo seleccionar todo, ¿verdad? Nos selecciona completamente las celdas que están en esa región. Por ejemplo, aquí porque está como aislada, esa celda está aislada. A ver, tenemos matriz actual. No está como formateado como matriz, no nos va a seleccionar en este momento nada. Objetos, en el caso que hayan objetos, ahorita no encuentra, ¿verdad? Pero los objetos pueden ser que si yo inserto algún tipo de logo, algún tipo de forma, una forma, un triángulo. Tengo ahí un triángulo o el logo, ¿verdad? O algún otro tipo de objeto, alguna imagen que pueda tener. Entonces, aquí nos va a seleccionar los objetos. Hay algunas veces que ponemos objetos, aquí de una vez se nos va a seleccionar los objetos. Algunas veces hay objetos que nos quedan. Utilizamos a veces tantos objetos que nos quedan y de pronto no los vemos y no sabemos dónde están. Entonces, esta es una manera directa de llegar a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí tiene como maneras directas de llegar, ¿verdad? De ir a especial dentro de otras cosas. Pues aquí puede ir a buscar donde hay celdas con fórmulas, con notas, con formatos condicionales, constantes, si hay celdas con validaciones de datos. Seleccionar objetos, este puntero hace lo mismo. Este puntero no nos selecciona otra cosa más que el objeto. Entonces, otra cosa no nos selecciona. Es que no me selecciona. Hace eso, pero no hace lo que yo quiero. Es porque estamos con el puntero de seleccionar objetos. Y luego, cuando hay muchos objetos, aquí podemos observar que podemos tener un panel de selección. Un panel de selección. Este drop-down 3 estaba oculto. Y no sé qué es. Bien. Hemos cubierto lo básico de buscar y reemplazar, que eso era lo que correspondía para este día. Así que vamos a continuar. Ya nos quedan pocos temas para que siempre siga haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.